Puerto Plata. Bien, seguimos esta cobertura del béisbol del Clásico Mundial. Ahora nos encontramos con Miguel Romero, uno de los lanzadores que pertenece a Cuba, que está con Cuba en este Clásico Mundial con experiencia del béisbol organizado en las Grandes Ligas. Miguel, lo primero es, háblanos, ¿qué sentimiento hay cuando ustedes se juntaron? Creo que es algo bien especial para todo el que está aquí en el equipo, porque hacía muchos años que algunos no nos veíamos por cuestiones... la que fuera, ¿sabes? Otros estaban fuera, otros estaban en el país. Entonces creo que fue algo bien, todos reencontrándonos de nuevo después de muchos años. Cuba, uno de los equipos que no fue dado como favorito para estar en la semifinal, hoy en día están en la semifinal. Mañana, el próximo domingo, estarían jugando un partido de vida o muerte. Háblanos de eso, esa química que ustedes han podido lograr con ese talento jóvenes de Cuba, más ustedes los veteranos que están aquí en Estados Unidos. Sí, nadie da como a Cuba como favorito, pero como en béisbol no hay equipo favorito, porque cualquiera te puede ganar un juego de pelota. Entonces, como un torneo corto, cualquiera te gana ahí, tú pierdes mañana y algo bien, bien importante. Y todos tenemos una buena química. Gracias a Dios, todos estamos concentrados en el partido de mañana, allá en Japón y en Asia, estábamos todos concentrados siempre hasta el final. ¿Cómo fue esa experiencia, esa primera ronda en Taiwán? Fue una experiencia, al principio fue una experiencia, digamos, coño, perdimos los juegos, estaba difícil la cosa, pero después empezamos a ganar, y seguimos todo en el Team War ahí, gracias a Dios, todo nos fue bien por allá, después de esas dos derrotas. Cuando tú miras ahora en el clubhouse y tú ves muchachos que se criaron contigo, otros veteranos como Robert Elías, Joenny Céspedes, Luis Robert, ¿qué piensas? Como tú dijiste, hay muchos veteranos ahí que han tenido mucho resultado en Grandes Ligas, Céspedes ha hecho en Grandes Ligas de todo. Robert Elías, campeón de Serie Mundial, y Robert es un prospecto en el equipo de White Sox y una futura estrella en Grandes Ligas. Y creo que es algo bien como tú compartes con todos ellos. La mentalidad para ese partido de mañana. La mentalidad de mañana está en ganar, no es mañana. Todo el mundo aquí tiene la mentalidad de mañana de ganar de mañana, salir a darlo todo el terreno. Viene de jugar en la Liga de Béisbol de Puerto Rico con Carolina, pertenece a la organización de los Atléticos de Oakland. ¿Qué hay para verano? No, yo también he jugado en Luis Invierno en Puerto Rico, ahí estoy aquí en Clásico Ares, ahí estamos ahí con el equipo de Oakland. ¿Para la AAA va? Para mi entrenamiento, no sé dónde debe ir. Pues con este resultado ahora que yo estoy en el Clásico, que no sé qué pensarán hacer ellos. ¿Qué mensaje tú le envías a los fanáticos cubanos que siguen la selección? No, a los fanáticos cubanos que siguen la selección, que pueden venir apoyando aquí mañana, que nos apoyen, que no hay problema, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el terreno. Muchas gracias, Miguel, y éxito. Sí.